Hola, mi nombre es Raúl Álvarez, yo soy tu anfitrión. Bienvenidos al video número uno de las primeras pinturas de Arte Vi. Estos videos, que van a ser 72, corresponden a las 72 pinturas que nunca tuvieron un video de presentación. Nosotros cada vez que terminamos una pintura nueva, te la presentamos a través de un video propio, ¿no? De un video muy particular para esa pintura. Pero estas 72 pinturas no tuvieron esa suerte, no tuvieron un video para presentártelas, porque empezamos a hacer el primer video durante la pandemia, uy, la pandemia, y empezamos desde la pintura número 73, que es la visión de Jonás, ¿no? Tú puedes encontrar de todas maneras fotos de todas estas pinturas en nuestras redes sociales y los videos de las presentaciones de las pinturas desde la 72 hasta la actual en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces ahí puedes encontrar todos los videos y las fotos pues en Facebook o en Instagram. Bueno, entonces pues pasemos a la introducción. Bueno, te cuento, la pintura se titula Mírame, es la primera pintura que hicimos, la hicimos hace casi 20 años, el 21 de marzo del 2006. Es la primera que hicimos aquí en Monterrey. La pintura mide 80 centímetros de alto por 1 metro de ancho. Ya está enmarcada. Todavía está disponible. Y está inspirada en un verso del libro de Ezequiel, el capítulo 39, verso 29, que lee: "Y no les esconderé más mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios". Ese es el verso que la inspira. Y pues bueno, vamos a verla. Bueno, te cuento, esta es una de mis pinturas favoritas porque tiene un montón de color y su contraste es como que muy llamativo, ¿no? La pintura también tiene varios elementos, pues muchos elementos ahí embebidos. Sin embargo, su mensaje no es tan complicado y voy a tratar de resumírtelo lo mejor que pueda. Tal como dice el verso, la pintura muestra al creyente en su espíritu arriba de un monte muy alto. O sea que la figura que tú ves, que tiene alas, que está sobre el monte, no es un ángel, es el espíritu del creyente encontrándose con Dios, teniendo un encuentro con Dios, porque Dios derramó su espíritu sobre este creyente, ¿no? Entonces él empieza a ver a Dios tal cual es, y Dios se revela al hombre, al creyente en este caso, abriendo seis alas, despliega estas seis alas como en el aire para mostrar su rostro, y lo primero que ve el hombre es el ojo de Dios viéndolo a él. Adentro del ojo de Dios hay todo un mar de conocimientos y de maravillas y de cosas ocultas que Dios tiene en su corazón por mostrar, y experiencias y cosas por descubrir. Todo este mar interminable que dura para siempre de conocerse uno al otro, de conocerse el hombre y Dios. No que Dios no te conozca, pero tú a Él, ¿no? Entonces, de conocerlo a Él, se extiende dentro del ojo de Dios, dentro de su ser, ¿no? Alrededor de este encuentro, o sea, mientras el hombre está teniendo este encuentro, se encuentran cuatro figuras, cuatro seres vivientes. Estos cuatro seres están transparentes y muestran dentro de ellos, como si fueran portales hacia elementos que básicamente describen su simbolismo, ¿no? Entonces, el primero que ves es el león en fuego, el león en llamas, que es la resolución de seguir al Señor a donde quiera que vaya, ¿no? Como un león, agresivamente como un león, a donde quiera que vaya voy a escoger su voluntad antes que la mía. Ese es el león. Y luego después se encuentra el hombre con el Espíritu Santo adentro, que es lo que acaba de decir el verso, ¿no? Dios derrama su espíritu en nosotros, y esto es el espíritu de Dios adentro, y el cielo entero dentro del hombre,
siendo que el espíritu del Todopoderoso, el que creó el universo, ahora vive ahí, ¿no? Entonces eso como que abre un portal a otra, pues no quiero llamarle dimensión, pero a otro, a un lugar interno de comunión entre Dios y el hombre. Luego del lado izquierdo ves al becerro, que representa básicamente la carne, el mundo material, y tú ves el mundo material representado por los planetas. Entonces ahí está Júpiter y Saturno y demás planetas, hasta el Sol, toda la creación, con una shejita que es el sacrificio tradicional que viene en la Biblia, que se hace con los animales que sacrificaban en el templo. Entonces tiene el cuello abierto y sangra, y su sangre se vacía y empieza a flotar por ahí. Esa es la muerte o el sacrificio de la voluntad de uno, de la carne, no de tu cuerpo tal cual, pero sí de tu voluntad para cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Un poco relacionado con la decisión del león, ¿no? Por eso está enfrente uno del otro. Y luego detrás está el águila volando, con el cielo detrás, que básicamente está un poco haciendo una referencia a otro verso que habla del sol de justicia que viene con sanidad en las alas, ¿no? Entonces aquí viene el águila como el otro ser viviente, los cuatro elementos, tanto el león como el hombre, el becerro y el águila, simbolizan el ejército de Dios, y este ya armado, porque así es como en el libro de Éxodo, se organizaban las tribus de Israel para caminar por el desierto. Se organizaban con el tabernáculo en medio, y luego las tribus divididas en grupos de tres tribus, Judá de un lado y así, cada una con un estandarte que son esos, entonces es el león, el hombre, el becerro y el águila. Este simbolismo de unión, de comunión de todo el cuerpo con Dios, ahora extendido hacia el ejército, como una manifestación del ejército, o una representación simbólica del ejército de Dios, que aquí en la pintura son todos estos ojos, son todos estos cientos de ojos que cubren el cielo, ¿sí? Un cielo rojizo. De manera que, ¿cuál es el mensaje en concreto? Es Dios se empieza a mostrar al creyente y le dice: tú tienes parte aquí. Tú eres parte de este ejército, y tú eres mío, y yo tengo tu futuro y tu destino aquí conmigo, guardado. Lo vamos a encontrar juntos, yo no espero que hagas nada fuera de mí. Juntos lo vamos a hallar, porque mi idea era que tú y yo nos uniéramos y juntos termináramos este camino para siempre. ¿Sí? Ese es básicamente el mensaje, ese es lo que pretende representar la pintura, el título: mírame, mantén tus ojos en mí, y pues listo, espero que les haya gustado. La pintura sí está un poco densa, ¿no? Pero está, bueno, a mí me gusta mucho. Y pues bueno, ya para despedirnos, no me queda más que recordarte que este video, junto con todos los demás videos, están en nuestro canal de YouTube. Entonces apóyanos, pícale, suscríbete, pícale a la campanita, ya es todo lo que te piden ahí los videos que hagas. Y de esta pintura y de todas las demás pinturas vas a encontrar las fotos en nuestras redes sociales, o nos las puedes pedir también a nuestro correo electrónico que está apareciendo por aquí. Escríbenos ahí y nosotros te mandamos la pintura que tú nos pidas en una resolución muchísimo mejor que lo que puedas bajar de redes sociales, así como también un catálogo de pinturas absolutamente gratis, con todas las pinturas, todos los versos, todas las explicaciones, todo el rollo ahí. Y bueno, pues agradecerle otra vez a David Silva por su apoyo en la edición de este video y los subtítulos. Y recordarte que el siguiente video de estos va a tratar sobre la pintura número 2, que es La Carrera, así se titula. Y estoy seguro que la vas a encontrar interesante. Y pues ya sin más, muchas gracias otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tus comentarios, de verdad. Y pues ven y ve, nos vemos en el video número 2.